Hola, mis niños, clase de matemáticas. Bueno, como empezamos a hablar ya de la centena y trabajamos qué días con los números hasta 500, hoy vamos a trabajar hasta los números con los números hasta 999. ¿Listo? El 999 es el último número de centena que hay. Entonces, bueno, ya habíamos visto lo de la descomposición, ¿cierto? Que es nos dan un número y empezamos a sacar cuál es la centena, cuál es la decena, cuál es la unidad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, fíjense aquí una cosita. La casilla la distribuimos en unidad, en decena y en centena. ¿Listo? En este caso tenemos 8 centenas. ¿Cómo se descompone? Así. 8 centenas, 800. El siguiente número, ¿qué es? 4, corresponde a las decenas. Entonces son 4 decenas, ¿qué cuánto es 4 decenas? 40. Y la última casilla es la unidad, que es, en este caso es el número 2, 2 U de unidades y 2. El número es 842. 842. Siguiente número. ¿Qué número es? Tratemos de leerlo. Es 618. Este número se lee así. 618. Entonces, en la casilla de centenas está el número 6, 6C de centenas, que son 600. En la casilla de decenas está el número 1, que es una decena solamente, que es el número 10. Y en la casilla de unidades está el número 8, que son 8U de unidades y son 8. Último número, miren. 999. Recuerden que la palabra que corresponde a la centena la acompaña cientos, 200, 300, 400, ¿listo? En este caso son 909, casilla de centena, 9C. 900. Decenas, 9 decenas, 9D de decenas. 90, 9 decenas son 90. Y 9U de unidad, 9U son 9. ¿Listo? Así se descomponen los números. Así se descomponen los números. Entonces ahí les quedó limpiecito para que lo puedan escribir. ¿Listo? Entonces es bien importante, mis amores, que tengan en cuenta cuál es la centena, cuál es la decena y cuál es la unidad. ¿Listo? Recuerden que la unidad es mirándolos de izquierda a, perdón, de derecha a izquierda, es el primer número, la unidad. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar este cuadrito al cuaderno para que tratemos de acordarnos. Ahora, si quieren aquí al frente, si quieren, aunque como ya está allá, pues no lo hice así. 842. Siguiente es 618. Y el tercer número es 999. Así, ¿listo? 842, 618, 999. Como cuando uno juega bingo. A mí me gusta jugar bingo. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a hacer los ejercicios hoy en la página 71 y 72. Aquí. Entonces, recuerden que en el libro las centenas están representadas por un cuadro verde así, las decenas están representadas por una tirita roja así y las unidades por los cuadritos azules suélticos. ¿Listo?
Entonces, este es un ejemplo, vamos a mirarlo así como rápidamente. Dice, el número 562 se representa así. En el ábaco, en la centena, se ponen 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Las decenas serían el número 6. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuántas unidades? 2. 1 y 2. En el ábaco, ¿sí? Aquí serían 6 cuadros verdes que corresponden a las centenas. Perdón, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 6 rojos que corresponden a las decenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 2 unidades que corresponden a las unidades. ¿Listo? 2 azulitos. Y el número es 562. Entonces acá nos dicen cuenta y luego completa. Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5 centenas. 5 centenas. ¿Cuántas decenas? Una decena. Una de. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. ¿Cómo se llama ese número? Uy, ese 4 quedó todo raro. ¿Cómo se llama ese número? 514. 514. Siguiente ejercicio. Contemos cuántas centenas hay. Contemos los cuadros verdes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 centenas. ¿Cuántas decenas? 1 y 2. ¿Y cuántas unidades? Hay unidades, no hay. Entonces, ¿qué pongo? El 0. ¿Y qué número es? 620. No hay unidad. 0 unidad. Siguiente ejercicio. Contemos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿qué? Centenas. ¿Cuántas decenas hay? No hay decenas. Recuerden que en el libro las decenas las representan las tiritas rojas. No hay decenas, o sea, 0 decenas. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se llama ese número? Ese número se llama 506, porque no hay decena. Entonces no es 510 y algo, ni 520 y algo, ni 530 y algo, no, porque es cero decena. Así que de la centena pasamos a la unidad, al pronunciarlo, ¿no? Al decirlo. ¿Así? ¿Listo? 514, 620 y 506. ¿Fácil o difícil? Facilito, ¿verdad? Bueno. Bien, vamos a la siguiente página. Página 72. Aquí dice así. Une cada perro con su casa correspondiente. Miren qué lindo. Bueno, esto es un lobo siberiano como el que tiene Sofía. Acá hay un bulldog. Un bulldog, que son con los cachetes escurridos. Esto es un labrador, creo, un golden. Este no veo bien si es un golden o un labrador. Y esto es un pastor collie. ¡Ay, qué hermoso! Pastor collie. Todos son hermosos. Ok, entonces vamos a unir cada perro con su casita correspondiente. A ver, perritos, vamos a unirlos. Quédense quietos. Entonces, dice acá, esta casita pertenece al perrito de 6 centenas y 2 decenas. ¿Cuántos son 6 centenas? 600. ¿Y cuántos son 2 decenas? ¿10? ¿50? No, 20. O sea, ¿cuál debe ser el número? 620. Busquémoslo. Este 620, no, amigo. ¿Este número es 620 del perrito? No. ¿Este? No. Este es 620. Así que vamos a cerrar y vamos a unirlo allá con la casita. Acá vas a dormir tú. El pastor collie se llama ese perro. Siguiente.
Acá me dicen que el número es 500 más 6. O sea, 500, ¿qué número será? ¿Decena, centena o unidad? Centena, ¿cierto? Y el 6, unidad. Así que el número sería el 506. ¿Es este, amigo? No. ¿Es este, amigo? Sí. Entonces es 506. Este niño se va por acá. No es un niño, es que yo a veces les digo niños a los perritos. Pero no es un niño, claro está. Siguiente. Me dicen 9 centenas. ¿Cuántos son 9 centenas? 900. 8 decenas. ¿Cuántos son 8 decenas? 80. Y una unidad. ¿Cuánto es una unidad? 1. ¿Cuál es el número? 981. ¿Ya encontraron cuál perrito es el que va aquí? Solo queda el pastor, ¿el qué? El lobo siberiano y el eso no sé qué es. Digamos que es un labrador, porque no veo bien el dibujo. Para este amigo acá. Y el último que son 739. Es este lindo perrito que está acá. Cambiémosle el color. Este amigo viene para acá. ¿Listo? Así. Siguiente, lee lo que dice cada conejo. Luego encierra la zanahoria que corresponde. Dice el primer conejito, comeré la zanahoria que tenga 8 decenas. Busquemos cuál de estas 3 zanahorias tiene 8 decenas. Fíjense muy bien, acá están las unidades. Este tiene 8, pero tiene 8 ¿qué? Unidades. ¿Tiene 8 decenas? No, tiene 8 unidades. Bien, esta no es. La siguiente, ¿tiene 8 qué? Está aquí, ¿esto qué corresponde? A las centenas, tampoco me sirve. Vamos a mirar el tercero. Tiene 8, ¿en dónde está este 8? En la decena, o sea que es esta la zanahoria de este conejito. Así que vamos a encerrarla. Listo, siguiente, dice el conejito, comeré la zanahoria que tenga 7 centenas. Miremos. Este tiene 7, pero lo tiene en la mitad donde van ¿quién? Las decenas, o sea, este no es. Este tiene 7 en el primer número, que es la ¿qué? La centena. Ese sí es. Entonces este, vamos a encerrarlo. Así. ¿Listo? Encerrado. Perfecto. Listo. Aquí, punto 4, dice, reúnete con un compañero y, bueno, obviamente lo vamos a hacer individual, ¿no? Inventa pistas para descubrir números como se muestra en el ejemplo. Miren lo que dicen los niños. Mi número tiene la misma cifra en las decenas y en las centenas, dice Fabián. Y dice Mónica, el número puede ser 664. Si tiene la misma cifra en la decena y en la centena, miren, el 6 en la centena, el 6 en la decena. ¿Puede ser ese número? Claro que sí. Entonces ustedes van a inventar su número. ¿Listo? Mi número tiene la misma centena que la unidad. Mi número tiene, por ejemplo, mi número no tiene decenas, perdón, no tiene unidades, pero la centena y la decena es el mismo número. Cosas así. ¿Listo? Entonces invéntense las pistas de un número para que lo pongan acá. ¿Listo? Pueden hacer uno, dos, tres, los que les quepan, ¿listo? Del ejercicio. Bueno, mis niños. Esa es la actividad en clase, ¿no? Y la tarea, vamos a trabajar esta página 73 de tarea. Lean muy bien los puntos, pero sí quiero explicarles algo acá. Porque en una tarea anterior hubo un ejercicio similar y resulta que nos confundimos. Quiero hacerles la explicación acá. Fíjense acá. Acá me están diciendo que son 2 unidades, 6 decenas y 6 centenas. Yo puedo cometer el error de poner primero el 2 porque me lo están dando primero, luego 6 y luego el 6. Sí, yo puedo cometer ese error. ¿Pero por qué es un error? Porque me están diciendo que el 2 es una unidad. Fíjense en la letra que lo acompaña. Como es la unidad, ese número tiene que ir al final.
Me están diciendo que son seis decenas. Ah, la decena va acá y seis centenas y la centena va acá. Tienen que tener en cuenta cuál es la letra que está acompañando el número de la tabla de posición. ¿Listo? Porque resulta que en una actividad anterior, ustedes saben que algunos cometieron ese pequeñito error. Fue pequeñito, pero igual hay que tenerlo en cuenta. Si a mí me dicen que yo tengo eso, dos unidades, seis decenas, seis centenas, yo digo, ah, claro, el 2 está primero, entonces el 2 va acá, luego va el 6 y luego el 2, 6. No. ¿Por qué? Porque me están diciendo que son dos U y las U es la unidad. Son seis centenas, seis decenas y dos unidades. Ese sería el orden del número, ¿vale? Entonces tengan cuidado cuando encuentren ejercicios de este tipo porque tienden a confundirnos un poco. Pero tenemos que tener en cuenta si son unidades, si son decenas o son centenas, ¿vale? Vamos a poner la tarea en el cuaderno. Aquí, ¿listo? Tarea. Tarea. Ok. La página 73. Esta es la tarea. ¿Listo? Entonces, mis amores, desarrollen los ejercicios, lean muy bien antes de desarrollar, antes de responder, lean muy bien. Y entonces, eso fue nuestra clase de español, de perdón, de matemáticas del día de hoy. ¿Listo, mis amores? Terminamos. Chao, mis niños.